Patrón, polera, manga, raglan. Los materiales que necesitamos para nuestro molde son los siguientes. Primero necesitamos el patrón molde de la polera base. Después un papel craft u otro papel que tengan en sus casas, lápiz mina y lápiz color, pegamento, goma de borrar y las reglas de costura. Muy bien, comencemos. Para partir necesitamos nuestro molde, nuestro patrón base, delantero y espalda. También necesitamos el patrón base de la manga. Ahora hacemos lo siguiente. Primero, debemos tomar la medida por separado del escote delantero y del escote de la espalda y lo anotamos en el mismo molde, puede ser. Cada una de estas medidas la vamos a dividir en tres partes iguales y los vamos a marcar en el escote. Luego, desde la primera marca hacemos una diagonal hasta la parte más curva de la sisa. Esto lo hacemos con el delantero y también lo hacemos con la espalda. Tomamos las medidas de esa diagonal y la dividimos en dos partes iguales. Desde ese punto vamos a subir 0,5 milímetros y vamos a hacer una curva suave que no sea puntiaguda. Lo hacemos en el delantero y en la espalda. Debo escribir las indicaciones, delantero por 1, manga raglan y la línea de la curva la debo marcar con un punte o un rayado, eso es súper importante. Y también debo escribirle delantero. En la espalda hago lo mismo, marco la línea curva con un rayado con un pospunte y escribo E de espalda. Y en el patrón escribo espalda por 1, polera manga raglan. Ahora seguimos con la manga. Ahora necesitamos estos dos cortes que hicimos del cuerpo y los vamos a poner en el delantero y en la espalda, encima de la manga. Ahora vamos a ubicar estas partes en la copa de la sisa. La parte de rayada va en la parte lateral de la sisa. Súper importante, si es necesario dar vuelta a una de las piezas no hay ningún problema, siempre que quede ubicada espalda con espalda y delantero con delantero. Luego esa curva que queda como media extraña debemos corregirla y suavizarla. Luego ponemos las indicaciones manga raglan por 2, espalda y delantero. También debemos verificar que la pinza coincida y si es necesario la corregimos. Esa es la pinza, debe coincidir la espalda con el delantero de la misma manera porque esa la vamos a coser en la tela. Luego vamos a dar 1 centímetro de costura por todo el contorno. En la parte de la basta de la manga podemos dar 2 centímetros o 4 centímetros si es que queremos. También en la parte del cuerpo, del delantero, del molde polera manga raglan, vamos a dar 1 centímetro por todo el contorno. En la basta podemos dar 2 o 4 centímetros. Y en la espalda hacemos lo mismo, damos 1 centímetro por todo el contorno. Y si en el delantero dimos 2 centímetros de basta, acá vamos a dar también 2 centímetros de basta. Luego cortamos el molde de manera muy pareja y si es necesario hacemos nuestras piezas internas. Recuerda darle like y nos vemos en un próximo tutorial.